espacio a este evento entonando las notas del himno nacional de la República de Colombia. El himno será interpretado en lengua de señas colombiana por un grupo de servidores de la Procuraduría General de la Nación. Gracias. A continuación se dirige a ustedes el señor Procurador General de la Nación, el doctor Fernando Carrillo Flores. Muy buenos días a todos, qué grato tenerlos aquí en esta conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Muchas gracias, señor Presidente de la República, por estar aquí presente en este teatro Antonio Nariño, en lo que es la Casa de los Derechos de los Colombianos, que es la Procuraduría General de la Nación. Señor Ministro de Salud, doctor Juan Pablo Uribe, señora Ministra del Trabajo, doctora Alicia Arango, doctor Ernesto Lucena, Ministro del Deporte, señor Viceprocurador General de la Nación, doctor Jairo Klopatowski, alto consejero presidencial para la participación de las personas con discapacidad, doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, doctor Fernando Grillo, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, señor Vicecontralor General de la República, señor Vicedefensor del Pueblo, señora Viceministra encargada de Infraestructura, doctor Jorge Bedoya, presidente del Consejo Gremial Nacional, doctora Juliana Pungilupi, directora del ICBF, doctora Ana María de la Hoz, directora de Educación e Investigación del Instituto Roosevelt, doctor Helman Rodríguez, procurador delegado para la salud, doctora Adriana Herrera, procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia, queridos funcionarios de la Procuraduría y del Gobierno Nacional, representantes de gremios, Rafael, Juan Pablo, Manuela, amigos de los medios de comunicación. Qué grato tenerlos aquí en esta conmemoración. Para nosotros esta conmemoración enaltece lo que representa el nombre de este teatro, de este auditorio de la Procuraduría General de la Nación. Multiplica los compromisos de esta entidad con la defensa de la igualdad, con la defensa de la diversidad y, por supuesto, con la defensa de la equidad. La deuda histórica que se tiene con las personas con discapacidad
tiene que ser saldada, y tiene que ser saldada en términos de todo lo que hemos fallado, en términos de inclusión, en términos de inclusión económica, en términos de inclusión laboral, en términos de educación, para cerrar todas esas brechas y afrontar esos desafíos que tienen tantas personas, que son millones. Ya nos contará el director del DANE qué dicen las últimas estadísticas en esa materia, porque sigue siendo una población creciente y la deuda sigue aumentando. Y precisamente el elemento fundamental, como se ha dicho y hemos insistido desde la visión de derechos que tiene que comprometernos a todos, es cambiar las miradas en relación con este asunto, que tiene que dejar de ser un problema y tiene que convertirse en la oportunidad más grande para la garantía y la efectividad, la materialización de los derechos de los colombianos. Hemos creado unas barreras que son físicas, que son estructurales, pero la mayoría que son mentales, como lo hemos repetido hasta la sociedad, en la forma como nuestra propia comunidad y sociedad ha tratado a las personas con discapacidad. Por eso el propósito fundamental de este acto aquí, señor presidente, es articulación, es ponernos en la misma línea, en la misma página, articularnos en función de todos los compromisos de todas las autoridades públicas, de la comunidad, de las instituciones educativas, del sector privado, de la familia, de la sociedad civil y, por supuesto, del gobierno nacional y los gobiernos territoriales. Estos últimos, como pasa en la mayoría de los casos, un poco alejados de las prioridades que tiene la sociedad colombiana. Por eso aquí vamos a discutir es una ruta que es una ruta de derechos que hemos comenzado a transitar a nivel nacional, pero que tiene unos referentes internacionales, los referentes de consensos globales a los cuales Colombia ha venido llegando, como la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, que es precisamente el punto de partida de esa visión, de esa concepción basada en derechos de todos estos colectivos que son tan importantes para todos. Porque lo que ha traído en otras latitudes y está abriéndose paso en Colombia son transformaciones en materia de igualdad, en materia de inclusión, que supone no solo cambios de carácter legislativo, que son los pasos que hemos comenzado a dar, que supone, por supuesto, la necesidad de fortalecer los músculos institucionales de tantas entidades públicas y privadas que cada una hace un poco, pero que en un tejido general demuestran que puede ser un objetivo global y un objetivo común de todos los colombianos. Y por supuesto los cambios que exige la sociedad, que son al fin y al cabo los cambios de comportamiento fundamentales. Esas instituciones, tanto formales como no formales, que son esenciales para generar esos cambios culturales que deben presidir precisamente ese cambio de paradigma en esta materia. Por eso lo primero que hay que decir acá, y su presencia, señor presidente, es fundamental, es ese llamado de unidad, logrando acuerdos entre las instituciones públicas y privadas, con los formuladores de políticas, con quienes están llamados a implementarlas y sobre todo con quienes estamos llamados a supervisarlas en buena parte de los casos. Porque al fin y al cabo se trata de varias dimensiones para poner en un solo escenario. Aquí hay múltiples avances, pero como siempre pasa con nuestros problemas, son enormes los desafíos y las brechas que tenemos que seguir cerrando. Por ejemplo, para mencionar algunos, el registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad en Colombia. Los números, que además son tan disímiles, que tenemos que llegar, queridos ministros y señor director del DANE, a un punto que sea la base empírica para comenzar a formular adecuadamente en términos cuantitativos y cualitativos la magnitud de estos desafíos. Solo el 20%, por ejemplo, del 1.5 millones de personas inscritas en ese registro completan la educación secundaria y el 31% no tiene ningún nivel educativo. El 80% están en la informalidad absoluta, es decir, sin contrato laboral. Normalmente una baja formación de capital humano. En el caso particular, por ejemplo, del SENA, que es una herramienta tan importante, a veces exigen niveles de escolaridad que muchas personas con discapacidad no cumplen, convirtiéndose esto en una barrera casi que infranqueable. Los incentivos para la vinculación laboral de las empresas. El señor presidente del Congreso Gremial Nacional
se ocupará de este tema más adelante. Yo creo que ese es uno de los elementos que constituye uno de los más grandes desafíos a la hora de comprometer a la empresa privada y al sector privado en políticas de esta naturaleza. Temas como la certificación de discapacidad y los beneficios en materia tributaria, que tienen que estar ahí precisamente comandando esa acción del sector privado. Y en materia del sector público, lo sabe el doctor Fernando Grillo, director administrativo de la Función Pública, de 6.375 entidades públicas, solo 561 han reportado en el sistema la fuerza laboral en materia de personas con discapacidad, es decir, menos del 9% de todo ese universo del sector público. Aquí hemos estado tratando al interior de la Procuraduría con una estrategia que hemos denominado siempre capaz de cumplir no solo con esas metas, sino de superarlas, y las estamos superando en este momento en una estrategia de Procuraduría inclusiva, en donde no solo es la parte misional de la Procuraduría a la hora de poner en marcha sus tres funciones tradicionales, disciplinaria, preventiva e intervención, sino además de remoción de barreras internas al interior de esta propia institución, precisamente para dar ejemplo. Y tenemos un grupo de derechos, un grupo de trabajo por los derechos para las personas con discapacidad que permite hacer un seguimiento permanente y una articulación de acciones. Pero el elemento fundamental que sigue siendo esencial, señor presidente, y usted es el jefe de Estado y el líder de toda esta estrategia, son las grandes lagunas que tenemos a nivel territorial. Y eso quiero mencionarlo por los compromisos que deben tener en materia, sobre todo de educación inclusiva, las entidades territoriales certificadas. Y acá las cifras tampoco nos favorecen. De 96 entidades, solo 76 tienen acciones afirmativas para la sensibilización en esta materia. De 96 entidades, solo 22 reportan recursos suficientes para recursos en términos de educación, por supuesto, con personas con discapacidad. De 96 entidades, 31 entidades reportan diagnósticos médicos. Es decir, ahí hay un déficit grandísimo y un vacío que tenemos que llenar. Esas entidades, como todos sabemos, son autónomas para planificar acciones, pero esta oportunidad de nuevos alcaldes y gobernadores pues supone como la necesidad de avanzar en la definición de unas prioridades en este campo para los nuevos mandatarios seccionales y crear esa sensibilidad que tiene que dejar de ser un asunto completamente marginal y adjetivo y convertirse y entrar por la puerta de adelante a los problemas que tienen que afrontar los nuevos mandatarios de las regiones en Colombia. La necesidad que la hemos identificado con el Departamento Administrativo de la Función Pública del cumplimiento del porcentaje de vinculación de personas con discapacidad en las entidades públicas. Expedimos una circular conjunta con el doctor Grillo con el ánimo de diseñar además esas herramientas de seguimiento territorial que son importantísimas para el seguimiento y para ver de qué manera se ajustan a estos porcentajes. Hemos acompañado al Ministerio de Justicia, señor presidente, también en la reglamentación de una ley que ha sido muy importante, una gran conquista en toda esta batalla por la equidad y por los derechos de las personas con discapacidad, la ley 1996 del 19, que fue ese gran paso en el reconocimiento de la capacidad legal de las personas. Y tenemos preocupaciones, como lo ha puesto el Instituto de Bienestar Familiar, en el caso de niños, niñas y adolescentes que estaban bajo la protección del Estado, pero que en este momento quedaron un poco a la buena de Dios en términos de seres y personas adultas que no tienen ningún tipo de protección por parte del Estado. Una pregunta que, por supuesto, hay que resolver. Lo importante, presidente, para terminar, es demostrar cómo aquí se requieren grandes cambios en las actitudes de la sociedad. Es fomentar ese cambio de mirada. Es visibilizar a quienes son más que una debilidad, una gran fortaleza. Es edificar desde la construcción y no desde la debilidad y desde la limitación, como lo han hecho muchos países, cuyos niveles de desarrollo se demuestran y se corroboran en la medida que se dan avances en la incorporación, en la integración de todas estas personas a la sociedad. Por eso hoy hemos querido que aquí se realice un acto simbólico de suscripción de una Carta de Principios por la Inclusión y los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El propósito es adherir a esos compromisos entre todos, ponernos todos en la misma dirección en esta conmemoración de este día, que lleve además esas transformaciones de estereotipos, de preconcepciones, de imaginarios colectivos, que repito, siempre han arrancado, es o de la caridad o de la visión de la restricción y por supuesto de los obstáculos que se generan a nivel mental y que son los más difíciles de derribar. No nos tiene que asustar trabajar con la diversidad, no nos tiene que asustar trabajar con quienes aportan al desarrollo de la sociedad una serie de condiciones que ni siquiera nosotros tenemos. Por eso es tan importante mirarlo desde el punto de vista de lo que representa en términos de enriquecimiento del recurso humano en nuestros procesos de desarrollo. Acceder a los derechos en igualdad de condiciones ha sido una meta fundamental de este Ministerio Público. Es el mandato constitucional, como ustedes lo saben. Y la riqueza de la diversidad tiene que ser el punto de partida de la apertura al reconocimiento de la diferencia como el más importante de los activos que tiene la sociedad. Porque además de la inclusión, además de la diversidad y además de la visibilidad que le tenemos que dar permanentemente a este cambio de mentalidad, viene una trilogía que sigue siendo el elemento fundamental de un Estado de Derecho en donde efectivamente se respete esa carta que consagramos en el 91. Porque esa trilogía de entregar voz, que ahí vamos paulatinamente entregándosele a las personas con discapacidad, de entregar plenitud de derechos, legislativamente lo hemos hecho, nos falta mucho a nivel institucional y de transformaciones de la sociedad. Y finalmente la participación. Cuando tengamos incorporados a todos estos colectivos que tanto representan para este país, en los escenarios educativos, laborales, en la defensa del derecho a la salud, podemos decir que comenzamos a cumplir y que vamos en la dirección correcta de un país cuya gran fortaleza seguirá siendo precisamente la diversidad y la diferencia. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Somos dignas de respeto y debemos ser tratadas como iguales, sin lugar a discriminación por sus características o condición. Hashtag Tengo Derecho. Hola, soy el periodista Juan Dosaín y quiero recordarles que las personas con discapacidad también tienen derecho a vivir de manera independiente. Las personas con discapacidad también sienten, gozan, sufren, eligen, tienen imaginación, son creativas, se caen pero se levantan y triunfan. Numeral siempre capaz. Les mando un cariñoso saludo. Las personas con discapacidad tenemos derecho a la participación en la recreación y la cultura. Eso significa que nuestros estados deben garantizar los ajustes razonables para participar en el arte, en el teatro, en la literatura y en todas esas actividades que significan cultura. Las personas con discapacidad podemos ejercer y disfrutar nuestros derechos de forma autónoma y tomar nuestras propias decisiones de acuerdo con nuestro proyecto de vida. Soy autónoma y yo decido. Tengo derecho. Las personas con discapacidad tenemos derecho a vivir en forma independiente y en comunidad. Por lo tanto, necesitamos de los ajustes y los apoyos necesarios que el Estado nos garantice, siempre capaz. Las personas con discapacidad tenemos derecho a opinar y a que nuestras ideas sean escuchadas, respetadas y entendidas en cuenta. Hasta tenga derecho. Las personas con discapacidad tenemos el derecho a crecer en familia, a conformar nuestra propia familia y a tomar nuestras decisiones sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra privacidad. Hashtag tengo derecho. Hoy les quiero recordar que las personas con discapacidad tienen todos los derechos y en especial tienen derecho a acceder a una educación de calidad
en igualdad de condiciones que les permita desarrollar al máximo su potencial humano, sus talentos, sus aptitudes y su creatividad. Las personas con discapacidad tienen derecho a amar y ser amados, a trabajar, a educarse. Tengan eso en cuenta. Un abrazo especial, numeral siempre capaz. Las personas con discapacidad tienen derecho a una educación de calidad, en igualdad de condiciones, que les permita desarrollar todo su potencial humano, su talento, sus aptitudes y su creatividad. Hashtag siempre capaz. Las personas con discapacidad tienen derecho a que una nación haga su mejor esfuerzo por hacer una política de atención integral para todos. Para nosotros en Colombia es muy importante como sociedad entender que si no cuidamos bien a nuestros niños desvalidos, no tendremos razones para sentirnos orgullosos y desarrollados. Hashtag numeral siempre capaz. Tienen derecho, las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo y a la protección social, a recibir un empleo digno, a tener proyectos productivos y recibir una compensación justa por su trabajo, a trabajar en condiciones seguras y saludables. En nuestra organización llevamos varios años ofreciendo oportunidades de trabajo a personas con discapacidad intelectual. Actualmente son más de 70 personas que nos enseñan todos los días a ser más humanos, a ser mejores con nuestros invitados para el éxito también de nuestra organización. La diversidad es una realidad de la vida, la inclusión es una decisión personal y de las organizaciones. Numeral siempre capaz. Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad física, a la accesibilidad en la información, a la accesibilidad en términos de las comunicaciones, en igualdad de condiciones que el resto de las personas. Tengo derecho. Hoy queremos sumarnos a las voces que abogan por una Colombia más incluyente para las personas con discapacidad. A pesar de algunos avances, la mayoría de las personas con discapacidad continúan enfrentando barreras que les impiden gozar de una buena calidad de vida y participar con todo su potencial en la construcción de una sociedad mejor. Esas barreras tienen que ver, entre otras, con nuestras actitudes y prejuicios, conscientes o inconscientes, que los excluyen y lastiman. Por eso decimos, con la inclusión, ¡todos tenemos que ver! La dignidad humana es la base del respeto y la base de la igualdad entre todas las personas. Eso implica que no puede aceptarse discriminación de ninguna naturaleza. En el caso particular de las personas con discapacidad, esta Procuraduría ha batallado desde el momento por el reconocimiento de la plenitud de los derechos de personas que tradicionalmente han sido marginadas de procesos que son procesos derivados de la dignidad humana. Entregarles voz, entregarles derechos y sobre todo participación a las personas con discapacidad es un mandato de esta Procuraduría que seguiremos persiguiendo con el ánimo de garantizar la igualdad de todos aquellos que han querido ser marginados de los procesos de igualdad ante la ley y del desarrollo económico y social de Colombia. Muy bien, vamos a continuar con la presentación y firma de la Carta de Principios por la Inclusión y los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta es una iniciativa en la que se muestra nuestra decidida adhesión y compromiso ético con la inclusión, la igualdad de oportunidades y el respeto a la dignidad humana. Invito entonces al escenario a los firmantes de esta carta y les ruego que una vez firmen, permanezcan en el escenario para hacer la toma de la fotografía oficial. Iniciamos entonces con el señor Ministro de Salud y Protección Social, Juan Pablo Uribe Restrepo. La Ministra del Trabajo, Alicia Arango Olmos. El ministro de Deporte, Ernesto Lucena Barrero.
el Contralor General de la República, encargado Ricardo Rodríguez. El director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, Juan Daniel Oviedo Arango. El director del Departamento Administrativo de la Función Pública, Fernando Grillo Rubiano. El vicedefensor del pueblo, Jorge Enrique Calero Chacón. La viceministra de Infraestructura del Transporte, encargada Olga Lucía Ramírez. La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Juliana Pungilupi Leiva. El presidente del Consejo Gremial Nacional y presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Jorge Enrique Bedoya. La Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Adriana Herrera Beltrán. El Procurador Delegado para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente, Gelman Rodríguez. Y el director general de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Ricardo Varela de la Rosa. El señor presidente de la República de Colombia. Por último, el consejero presidencial para la participación de las personas con discapacidad, Jairo Koplatowski. Firman esta carta de compromiso también el señor presidente de la República de Colombia, el doctor Iván Duque Márquez, y el señor procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flores. Ahora sí vamos a hacer la fotografía oficial.
Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República, el doctor Iván Duque Márquez. Muy buenos días a todos ustedes. Es un inmenso honor para mí estar hoy acá en la Procuraduría General de la Nación para la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Mi saludo muy especial a mi buen amigo, el señor Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, a su hermano Rafael, a su hijo, a su sobrina, toda su familia, a Manuela, Santiago, Juan Pablo, un placer saludarte. Manuela, muchas gracias. Quiero saludar al señor Ministro de Salud y Protección Social, Juan Pablo Uribe, saludar a la Ministra de Trabajo, Alicia Arango, saludar a la Ministra de Educación, María Victoria Angulo, el Ministro del Deporte, Ernesto Lucena, saludar al doctor Jairo Klopatowski, saludo muy especial, saludar al doctor Ricardo Rodríguez, Contralor Encargado, saludar al doctor Calero, Vicedefensor del Pueblo, saludar también al señor Viceprocurador. Mi saludo también al doctor Jorge Bedoya, presidente del Consejo Gremial. Mi saludo a todos los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación. Mi saludo también a todos los invitados hoy acá de distintas fundaciones y organizaciones que por años han trabajado en función de las personas con discapacidad. Este es un día muy especial, señor Procurador, porque usted nos invita aquí, a la Casa del Ministerio Público, a la Casa de las instituciones que velan por tutelar y hacer efectivos los derechos de muchos. Somos un país que hace casi 30 años, con el nacimiento de una nueva constitución, buscó que los derechos económicos, sociales y culturales se hicieran efectivos para toda la población. Y desde entonces hemos tenido avances y progresos normativos para atender a la población con discapacidad. Pero ya llegó el momento de que muchos de esos desarrollos normativos y muchas políticas se conviertan en realidades y en derechos efectivos. Este año del Bicentenario tiene que ser la oportunidad para que demos saltos cualitativos en nuestra sociedad en función de las personas con discapacidad. Yo prefiero siempre referirme a personas con capacidades especiales. Y lo digo ¿por qué? Porque cada uno de los colombianos que ha enfrentado adversidades producto de la discapacidad son el símbolo más efectivo de la resiliencia, que saben transformar las adversidades en la más importante de las oportunidades. Y la demostración se ve todos los días, y particularmente este año, apreciado Procurador, hay un hito en los Juegos para Panamericanos. Colombia se convirtió en una potencia regional y en una potencia hemisférica. Eso que lograron este año nuestros deportistas paralímpicos es la demostración de un país que constantemente se quiere superar, que constantemente quiere derrotar cualquier obstáculo y que quiere generar una verdadera inspiración para toda la sociedad. A mí me complace que en este año del Bicentenario tengamos el primer Plan Nacional de Desarrollo con un capítulo especial, dedicado, construido y enfocado hacia los derechos de las personas con discapacidad, que llama a la transversalidad de las políticas públicas, que llama además con indicadores efectivos y con un trazador presupuestal a que los recursos se orienten a producir el impacto deseado. Pero además
buscando que en todas las acciones del Estado tengamos unos lineamientos que permitan a la población con discapacidad sentir un avance. Ahí tenemos al Ministerio de Educación Nacional, al Ministerio de Trabajo, al SENA, al Fondo Emprender, a Impulsa, al Ministerio del Deporte, entre muchas agencias que quieren mostrar avances efectivos. ¿Qué tipo de avances? Es lo que deberíamos preguntarnos. Los avances que ha fijado el Plan de Desarrollo son muy claros en términos de empleo, en términos de cobertura, en términos de acceso. ¿Y cómo podríamos convertir todos esos esfuerzos en un marco lógico y analítico? Y eso es lo que yo quiero compartir hoy con ustedes, apreciado procurador. ¿Cuáles son esos lineamientos que queremos consolidar? Y quiero agradecerle, doctor Jairo Klopatowski, porque usted me aceptó la invitación a trabajar conmigo en la presidencia y a liderar estas materias. No hubiéramos podido lograr tanto en el plan de desarrollo sin la capacidad suya de articular a las instituciones. Y es por eso que quiero empezar por lo siguiente. ¿Cuál es la principal tarea en términos de articulación de políticas públicas? Doctor Oviedo, información. Sin buena información no podemos tomar buenas decisiones en materia de política pública. Y eso implica que tengamos el levantamiento oportuno de la información censal y demográfica y que tengamos también claridad sobre las caracterizaciones de las distintas familias donde tenemos personas en condición de discapacidad. El DANE tiene la inmensa responsabilidad de depurar y tener la información más precisa para que eso nos permita a nosotros genuinamente cerrar brechas. Que podamos llegar a la Colombia profunda e invitar a los hogares a que nos transmitan la mejor calidad de información posible. Porque de ahí dependerá que nosotros realmente cerremos las brechas de inclusión para las personas con discapacidad. La segunda, las instituciones. Todas las instituciones deben tener un especial derrotero. Y el derrotero orientado al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo. Yo celebro, doctor Grillo, que el Departamento Administrativo de la Función Pública se haya puesto en la tarea de definir metas para que en las distintas agencias del Estado tengamos una participación de personas con discapacidad en la nómina y además en la proyección de la carrera hacia cargos de mayor responsabilidad. Porque eso además ha sido un clamor que por años se le ha hecho al Estado. Y queremos, doctor Bedoya, extender también en esa institucionalidad que involucra al sector privado, que desde los gremios, desde el Consejo Gremial, vayamos fijando metas de participación con personas con discapacidad en las nóminas de las grandes empresas del país, de las pequeñas y medianas, de las microempresas. Me parece muy importante que el SENA, en la formación para el empleo, siga avanzando hacia mayor cobertura de programas. Hoy podemos tener cerca de 21.000 personas en condición de discapacidad que están recibiendo la atención y la capacitación con pertinencia y con capacidades orientadas hacia nuevos sectores de la economía. Pero sigue siendo muy poco. Tenemos que dar pasos cualitativos y cuantitativos serios. Y por eso en el plan de desarrollo pusimos metas muy claras para el SENA que esperamos sean cumplidas. Y que también tienen que ver con el sistema educativo, algo que le hemos hecho mucho hincapié a la ministra María Victoria Angulo, y es que tanto en los programas como Generación E y en los programas de doble titulación, donde ya tenemos cerca de 143.000 personas, tengamos personas con discapacidad para que reciban las habilidades propias de lo que está demandando el mercado laboral de nuestro país. Ahí tenemos dos frentes que son trascendentales. Incluiría también en el marco institucional el papel que debe tener el Ministerio de Vivienda, porque el Ministerio tiene que habilitar tanto en los programas de semillero de propietarios como Casa Digna y Vida Digna
un mayor acceso a las familias donde tenemos ciudadanos en condición de discapacidad. Hoy podemos tener ese enfoque diferencial, pero necesitamos ser mucho más ambiciosos para que las familias se beneficien de los programas de subsidios concurrentes, pero qué importante que en esa orientación tengamos a las familias con madres cuidadoras y tengamos a las familias donde tenemos también población en condición de discapacidad que ya se encuentra efectivamente en el mercado laboral. Me motiva también en el marco institucional el trabajo del Ministerio del Deporte, doctor Lucena. Lo que vimos este año en los Juegos Parapanamericanos es una gran inspiración, pero también la semana pasada estuvo visitándonos Tim Shriver, doctor Fernando Carrillo, que ha sido el gran líder del movimiento paralímpico internacional. Y ya vemos que Colombia va a ser la sede de los Panamericanos Junior en el año 2021 y, por supuesto, nuestra gran aspiración es que en los Parapanamericanos Junior inspiremos a muchos más jóvenes, porque nuestra meta es que Colombia sea el líder del deporte paralímpico en América Latina y el Caribe. No esperamos menos del Ministerio del Deporte en esa tarea. Y en materia de instituciones, no podemos dejar por fuera algunas que tienen que ver con los programas de emprendimiento y particularmente Impulso. Así como estamos hablando del emprendimiento para la cuarta revolución industrial, le he pedido al doctor Ignacio Gaitán que abramos el camino de emprendimiento para esa cuarta revolución industrial con empresas que sean lideradas por personas en condición de discapacidad. Esos son tan solo elementos que vinculan en la transversalidad. Tercer elemento, infraestructura. Pareciera a veces obvio, pero lo que está aquí presente en este auditorio, doctor Fernando, con esta rampa, no es lo que se ve usualmente en la infraestructura de nuestro país. Necesitamos sentar una gran cultura para la infraestructura de la movilidad urbana, para los aeropuertos, para los puertos, para los teatros, para las terminales de transporte, una infraestructura que sea genuina y verdaderamente incluyente. Y eso tiene que habilitarse de manera permanente en todos los desarrollos de nueva infraestructura en el país, porque no hay mejor forma de hacer inclusión en el desarrollo urbano que tener una infraestructura urbana donde las personas con discapacidad se sientan efectivamente pertenecientes a nuestra sociedad. Eso queremos también llevarlo con los gobernadores y alcaldes a los programas y esfuerzos regionales. Viene un elemento adicional, la incorporación laboral, que ya venía mencionándoles a ustedes algunos de los programas que tiene el Gobierno Nacional. Pero, ministra Alicia Arango, démosle especial atención al Servicio Público de Empleo. Que el Servicio Público de Empleo, que hoy tiene cerca de 300.000 vacantes, un poco más, pueda también darle ese sentido diferencial a que en esos puestos de trabajo las personas con discapacidad tengan más facilidad y que involucremos también allí, doctor Bedoya, al sector privado para lo que es la demanda por esos puestos de trabajo. Creo que si nosotros nos proponemos ir avanzando porcentualmente, marcaremos genuinamente la diferencia. La integración, y lo decía el señor procurador, la integración entre el esfuerzo del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales desafortunadamente no ha sido la mejor en el tiempo. Y aquí necesitamos que en los planes de desarrollo que se van a presentar el año entrante a asambleas y consejos tengan el factor de inclusión para las personas con discapacidad y que vaya de la mano con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, que están también orientados hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Creo que eso marcará también una importante diferencia. La inclusión y la inspiración, dos conceptos que quiero también marcarlos. Inclusión, no solamente la laboral, no solamente la educativa. Inclusión en toda la toma de decisiones. Por eso, en la idea nuestra de tener una conversación amplia con todos los colombianos, esperamos que las distintas organizaciones, las distintas fundaciones y las personas en condición de discapacidad hablen con claridad sobre muchos de los retos que tenemos como sociedad para construir colectivamente. Esa gran conversación tiene que ser para todos los colombianos.
Y en la inspiración, me quiero hacer una, importante referencia. Tanto en las becas, como en los créditos, como en los instrumentos de premiación, como en las herramientas de distinción en distintos sectores, tenemos que darle un realce a las personas con discapacidad, porque eso es lo que nos ayuda a que miles de familias que muchas veces tienen frustraciones o que no se sienten con la capacidad de sacar adelante a sus hijos cuando están en condición de discapacidad, sepan que se puede construir un camino de progreso cuando se llega a las herramientas adecuadas y oportunas. Como gobierno nacional, esperamos, doctor Jairo, que exaltemos de manera permanente a todos los héroes y heroínas que han podido vencer con resiliencia las dificultades y que hoy le muestran al país que las personas con discapacidad son suficientemente talentosas, suficientemente creativas, suficientemente emprendedoras para jugar un papel protagónico en las decisiones de Colombia. Y quiero destacar que la ley 1996, que tuve el inmenso honor de firmar como presidente, es una manera de juntar estos factores que acabo de mencionar, pero que solamente trascenderán cuando las metas que nos hemos fijado en el plan de desarrollo se vayan cumpliendo. Para el año 2019 el avance ha sido grande, pero queremos que para el finalizar nuestro gobierno quede en la memoria de todas las personas con discapacidad que este fue el gobierno que puso a este sector tan importante de la población en un papel protagónico para la transformación de Colombia. No espero a menos. Y por último, doctor Fernando, quiero destacar el papel suyo y el de la Procuraduría. Este no es un evento protocolario. La Procuraduría ha asumido esta causa como una causa propia. La ha asumido como una tarea propia. Y lo que queremos hacer como Estado obliga que el trabajo mancomunado, articulado entre la Procuraduría y el Gobierno Nacional sea cada vez más estrecho. Mi felicitación a tantos amigos que veo hoy acá. Los recuerdo en una larga campaña donde nos reunimos en múltiples ocasiones a soñar lo que sería un gran pacto. Hoy, en este Día Internacional y acá en la Procuraduría, hemos firmado un pacto entre muchas instituciones y lo hacemos porque lo reconocemos a ustedes como protagonistas del destino de Colombia. Muchísimas, muchísimas gracias. Presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, su presencia en este acto de conmemoración del Día Internacional.